Pero ella no se parece a Kiraz. Kiraz adelgazó mucho. Es por eso. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Kiraz se vería como ella si perdiera peso? Oye, Zeynep. Francamente, me siento muy agradecida por... ¿por qué hayas aceptado vivir con nosotros? Ahora la familia tiene momentos difíciles. Comprendo que el ambiente debe ser muy tenso e incluso molesto. Pero créeme que es una buena familia. En general, así son. Siempre hemos vivido muy contentos. Y la verdad no entiendo por qué estamos en esta situación, Zeynep. No te preocupes. Vamos a salir adelante. Todos juntos vamos a superarlo, ¿sí? Y Tuxé cambió mucho desde que Liv llegó a esta casa. Se ha vuelto menos iracunda. Y también estoy segura de que tu llegada significa mucho. Te aseguro que traerás la paz a esta casa. ¿Pero qué podría hacer por la familia? Si ni siquiera me cuido yo. Tu buen corazón y tu bondad se necesitan aquí. ¡Oye, espera! ¿Dónde vas? ¡Espera, Kiraz, espera! Te lo aseguro. Un día volveremos a ser una gran familia y todos viviremos felices, ya lo verás. Y te prometo que olvidaremos todos los momentos difíciles, Zeynep. ¿Ya viste qué lástima me da? ¿Pero quién? ¿La niña adinerada? Hizo enfadar a Sultan, va a tener problemas. Sí, pues no tiene idea con quién se fue a encontrar. Y como dice el refrán, para los caballos de... Estírala bien, está arrugada. ¿Y ahora? No me digas que esto te está recordando el pasado, Nebra. Oh, no seas ridícula, Aiten. ¿Consideras que esta es una cama bien hecha? No es lo mismo hacer las cosas que ordenarlas. Te estoy hablando. No es la cama de un perro. Arréglala bien. Ya déjala. Así está mucho mejor. Ya lárgate.
¿Dónde estarás, hermano? ¿Cómo te encuentro, Meli? ¡Hermano! Gracias a la que te encontré. Al fin te encontré, hermana. Te quiero. Hermano, ¿dónde puedes estar? Ala, por favor, te pido que lo cuides. Porque no podría soportar perderlo de nuevo. Melek, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Es por tu hermano? Por favor, no me digas que le pasó algo. No me digas que se trataba de él. Por favor, no me digas que está en el hospital. No fue él. Gracias a Alá, no era él. Aunque estoy muy preocupada por él, Gulnur. En ningún lado aparece. Melek, por favor, tranquilízate, ¿de acuerdo? Pronto estarás con él. ¿Pero cómo lo voy a encontrar? Mira, te aseguro que pronto estarás con él. Yo sé que Alá lo cuidará. Oye, tranquila. Está bien, no pasa nada. Saltaste como una rana. Es que estaba distraída. Bueno, debes estar más pendiente. Aquí se vive la ansiedad. Es algo a lo que te acostumbras y ya nunca desaparece. Ya me voy a dormir. Buenas noches. ¿Crees que vas a poder dormir? Desde que llegué a vivir a este agujero, olvidé lo que era dormir una noche completa. Todas nosotras esperamos el amanecer. Y que pasen rápido las malditas noches. ¿Crees que quiero escuchar esto ahora? ¿Qué quieres escuchar, dime? Puedo cantar una antigua canción si eso quieres. Te ayudaría a dormir. Ya no me hagas caso. Solo te daré unos consejos. Para sobrevivir, entre todas ellas debes cuidarte. Tienes que ser como un zorro. En especial con Sultan. Te estás burlando de mí. Tranquila, amiga. No te pongas nerviosa por todo lo que pasó. Tú solo tienes que cuidarte. No me interesa. No pierdas el tiempo con tus ridículos consejos. Yo no pertenezco aquí. No tengo que acostumbrarme a esto. Porque yo tengo dinero. Tengo una familia. Todo en la vida. Está bien. Lo tienes, ¿eh? Pero libertad. ¿Acaso tienes libertad? Toda esa fortuna le pertenece a Melek. No puedo permitir que siga viviendo así, en esa pobreza. Tengo que decírselo de una vez. Ella necesita saber que tiene derecho a todo esto. Así es, Aliye. De algún modo, al final todo acaba por saberse.
Por más que te esfuerces por ocultarlo, tarde o temprano se sabe. Mira, los secretos que creíste guardados bajo tierra ya están empezando a salir. ¿Mamá? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que me preocupé al ver que discutías con mi hermano. Es normal entre madre e hijo. No es grave, no te preocupes. ¿Realmente es así? Estaba a punto de descansar. Me siento muy cansada, Ipek. Siento como un gran peso agotador. Está bien, mamá. Entonces te dejo para que descanses. Y podré descansar. ¿Se le ofrece algo más, señora? Sí, quisiera que me acomodaras mejor los cojines. Enseguida. Gracias. Ya se puede marchar. O más bien, joven, yo prefiero que se quede aquí para acompañarme. Escúchame, nunca sueltes mi mano. Y tú nunca dejes de sonreírme. Es que tu sonrisa es una fuente de energía para mi vida, Zeynep. Y tu presencia es lo que más me puede hacer sonreír en la vida, mi amor. Zeynep, mira, vas mejorando y pienso que estás mucho mejor que hace un par de semanas. Y creo que muy pronto estarás recuperada, amor, te lo aseguro. ¿Y? Pensaba, ¿no deberíamos regresar al colegio? Pero aún no quiero volver. Escucha, por favor no mires a otro lado, Zeynep. Me duele que hagas eso. Hablemos, ¿sí? Selim, no quiero que los compañeros me vean así, ¿no lo entiendes? Sí, comprendo, Zeynep. Te entiendo. Pero no vas a dejar el colegio por eso, ¿verdad? Porque, dime, ¿de qué estás huyendo? Si ellos me ven, me sentiré incómoda. No quiero salir. Zeynep, no va a pasar eso. Son tus pensamientos lo que te hace daño. Los compañeros del colegio serían incapaces de hacerte pasar un mal momento. Selim, aún no me siento preparada. Zeynep, mírame. Amor, mi fortaleza proviene de tu fuerza. Pero yo ya no tengo ninguna fuerza. Ni mis piernas me sostienen. Soy una inválida. No eres inútil. Y tampoco eres débil. Mis piernas tienen la fuerza necesaria para los dos, mi amor. Si sientes tu fuerza flaquear, yo podré ayudarte. Selim. Zeynep, yo sé lo que significa el colegio para ti, ¿de acuerdo? Irás al colegio mañana. Es importante que ya no pierdas más tiempo aquí. ¡Kira! ¿Dónde está mi piscina? Deben decir, buenos días, Kiras, ¿cómo estás? Y dejar de asustarme a todas horas, ¿entienden? ¿Por qué actúan así? Díganme, deberían calmarse. ¡Kira! Debo ser una sirena ahora mismo, ¿está bien? Necesito mi piscina para inflarla. Oye, ¿qué es lo que dices que quieres ser? ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? ¡Ya dije, soy una sirena! ¿Cómo se te ocurre querer ser una sirena tan temprano? Primero tengo que preparar el desayuno y ya luego lo harás. Kiras, por favor, ayúdanos. ¿Por qué no eres mejor Caperucita Roja? Anden, vayan a jugar.
¡Ya, basta! Te dije que seremos unas sirenas. Ay, está bien. Solo espérenme, ¿sí? A ver, voy a ayudar a las niñas. Ya entiendo. Si necesitan una piscina, se las traeré. ¡Sí, sí! ¡Seré una sirena! ¡Seremos sirenas! ¡Vamos a jugar! Perdona que llegue de repente, pero traigo algo que te pertenece y te quiero devolver. ¿Cómo es que nadie se preocupa por mí? Ya me abandonaron. ¿Cómo me hicieron eso a mí? No lo puedo creer. Uf. Estamos esperando. Nadie le va a contestar. Es obvio que su esposo ya tiene otra pareja, ¿no es cierto? ¿Cree que le va a esperar? Todas piensan eso al principio. ¿Otra vez va a marcar? Uf, Kiraz. ¿Cómo puedes dejarme todo el trabajo sola? ¿Quién será? ¿Hola? Señor Arzu, pero... ¿Cómo es posible que no me contesten cuando saben que me encuentro en problemas? No comprendo. ¿Te das cuenta de la situación que estoy, Gonka? ¿Cómo es posible que nadie me conteste? Tranquilícese. ¿Cómo me dices eso, Gonka? No sabes lo que significa para una madre estar lejos de su hija, ¿verdad? Mira, quiero ver a mi hija. Por favor, quiero que se los digas, ¿de acuerdo? ¿Me entendiste? Mire, ya dejé la telenovela para después. Oye, ¿entendiste? Sí, señor Arzu. Se los voy a decir. Pero, ¿cómo está usted? Espero que no la esté pasando tan mal. Ya se pasó del tiempo que dispone. Solo quiero que le digas a todos lo que te pedí, ¿está bien? ¿Hola? ¿Señor Arzu? Señora Liye, ahora mismo iba a ir a verla. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué te llamó? Ella dijo que le llamó primero a usted, pero nadie le contestó. Dice que extraña a Tuxé y que quisiera verla. Así que quiere ver a su hija. Señora, la verdad se escuchaba muy triste. Parecía desesperada. Tanto trabajo que tengo y ustedes con sus ideas. Digo, con esa piscina enorme que tienen, no podrían haber jugado ahí, ¿verdad? ¿Qué le ven de divertido a este juguete, niñas? No entiendo. Oye, pero esto no es un juguete, es una piscina. Bueno, está bien, es una piscina. Kiraz, únete a nosotras. Así seremos las tres sirenas. Ay, Tuxé. ¿Qué? ¿Por qué sirena? Yo soy un cangrejo más bien, ¿eh? Kiraz, no sabes nadar, no me digas eso. No, desde luego que sí sé nadar muy bien, ¿de verdad? En mi pueblo nadábamos todo el tiempo. Y de hecho yo era la mejor nadadora, ¿saben? Porque nunca nadie me alcanzaba. ¿Mejor nadadora? ¿Qué es eso? Eras una sirena. Pero no soy una sirena, yo solo nadaba bien, mi amor. Uf. Es justo porque nadabas bien, Kiraz. Di que eres una sirena, di que eres sirena. Ahora les voy a mostrar de qué se trata ser sirena. ¿Qué es, Kenan? Son los documentos de las tierras de tu familia. ¿De mi familia? ¿Y eso qué significa? ¿Dónde fue que los encontraste? Los tenía mi madre. ¿Pero qué significa? Es un mapa geológico de la región. Tú tienes derechos sobre toda la región. Perteneció a tu familia. Si nada hubiera sucedido, tú serías la dueña de todo.
Es por eso que vine a darte estos documentos. ¿Qué derechos? Melek lo han ocultado todo este tiempo. Para apoderarse de las tierras. Hay una mina de oro, Melek. ¿Una mina de oro? Pero... Kenan, tienes que venir. Sé tú quien me traiga a tu sed. Hazlo. Necesito que me escuches. No pueden negarme el derecho de ver a mi hija. La traerán. Eso espero. Me siento muy relajada. Yo también. Tengo mucho trabajo, niña. Arregla tu habitación. Recoge tus juguetes rápido. La vida es cansada, ¿no es verdad? Niñas. Nadando con K. Pero si tienen una piscina enorme, ¿por qué nadar aquí? ¿Sabes? Es por mi mamá. A ella no le gustaba que nadara sola ahí, porque le daba miedo que me pasara algo. Entonces pensé que estaría mejor en esta pequeña. Quisiera que mi mamá estuviera aquí. Así podríamos nadar juntas. Y sería muy divertido. La extraño mucho. Gonka, ¿sabes qué? Incluso extraño sus gritos también. ¿Significa, entonces, que mi familia murió por esto? Tu padre fue un hombre muy valiente. No solo dio la cara por su familia, sino por todos los propietarios de las tierras. Convenció a todos los demás de que no vendieran las tierras. Por eso fue que lo mataron. Y todo por ese maldito Negdet. Y ahora, todos estamos en peligro... mientras no consiga su objetivo. ¿Y para qué me dices todo esto? Es que necesito tu permiso. Tú eres la verdadera dueña de las tierras. Necesito tu autorización para poder actuar. La sangre de mi familia está sobre esas tierras. Me daría vergüenza poner un pie mientras que los asesinos todavía están vivos. Y al pensar en mis padres, me sentiría culpable, Kenan. Mientras yo tenga vida, voy a proteger esas tierras de Negdet. Evitaré que caigan en sus manos. Pero cuando pueda aclararlo, Melek, y él esté en prisión, las tierras serán solo tuyas. Pero yo no quiero ninguna tierra, lo sabes. Más bien quiero... que nadie más vaya a resultar lastimado. No pasará nada, Melek. Tal vez no podemos regresar el tiempo, pero... sí corregir los errores. Selim, date prisa, todos me están mirando. Mi amor, nadie te está mirando. Y además, vienes conmigo. No te preocupes, ¿de acuerdo? ¿Me
Está bien, Melek, ya me voy. Kenan, pero ¿cómo vas a detener a ese hombre? Haré lo que sea necesario, ¿está bien? Ten, lleva esto contigo. Te lo agradezco. Arzuemiroglu, tienes visitas. Seguro que esos visitantes deben haber dormido en la entrada, ¿verdad? Tal vez podríamos vaciar una de las celdas y dejárselas a su familia, ¿no crees? Kenan, solo espero que seas tú. Llegó el momento de saldar cuentas, ya verás. ¡Tuxé! Señora, pero... ¿Qué pasa? ¿Ahora qué quieres? Le dije que iba a descubrir cuál era la verdad detrás de esas tierras. Lo hizo para quedarse con esa mina de oro, ¿no es verdad? Le arrebató la vida a personas inocentes. Y todo lo hizo solamente para incrementar su fortuna. Qué eficiente eres. ¿Cómo fue que averiguaste tantas cosas, eh? Usted quería que dejaran esas tierras, ¿no es verdad? Destrozó a una familia. Sus manos, en vez de oro, están llenas de sangre. Le advierto una cosa. No le voy a permitir que abra esa mina. Pondré mi vida en juego si es necesario. Jamás tendrá esas tierras. Se enfrentará a la justicia. ¿Y tú quién te crees que eres para hablarme de ese modo? ¿Entonces tú tienes que autorizarme? Yo me voy a quedar con esas tierras, ¿entiendes? Serán todas, terreno por terreno. Voy a ser dueño de todos Smevallir. La propiedad de Miroglu también será mía. La señora Lille en persona me la va a entregar. Usted jamás tendrá esas tierras. Y mi madre no se las podría entregar. ¿Y por qué las no? Las tierras son solamente mías. El trato será conmigo, ¿entiende? ¿Es verdad? En efecto, todas son mías. Así que para cualquier aclaración será solo conmigo. Bueno, entonces ya eres un hombre importante. Confía demasiado en usted. De otro modo, no tendría las cosas que he obtenido solo por mi cuenta, ¿comprendes? Hace daño el exceso de confianza. No existe nada imposible de lograr. Solo hay que esperar el tiempo necesario, Kenan. Tendrá que esperar toda la vida. Usted no va a usar esas tierras jamás. Y esa mina nunca la podrá abrir. Es lo que crees. Y deja de actuar como un idiota. ¿Acaso tienes idea del valor que tiene lo que hay abajo de esas tierras? Claro, desde luego que sé el valor que tiene. Aunque usted no lo crea, sé el valor que tiene. ¿Y tú sé dónde está, señora? Les pedí que la trajeran. ¿Cómo podría traerla y que te viera en estas circunstancias? Yo quiero ver a mi hija. La echo de menos. Es tu nuevo recurso. ¿Usarás a tu hija para causar un poco de compasión y atraer la atención? Escúchame.
Una buena madre no quiere eso, que su hija la vea a través de una ventana. Y sin embargo, ¿tú qué haces? Te importa muy poco lo que pueda sufrir la niña, con tal de obtener lo que quieres. ¿Cómo no puede entender? Hace semanas que no veo a mi hija. ¿Y me dices eso a mí? Como si algún día te hubiera importado no verla. Usted no puede impedir que vea a mi hija. No tiene derecho. No estoy impidiendo que veas a tu hija. Solo impido que la utilices. ¿Qué clase de persona es usted? No tiene compasión. ¿Compasión? ¿Así actuaste con Zeynep? ¿Cuando tú y tu cómplice arruinaron la boda de mi hijo? ¿Cuando arruinaste nuestra vida? ¿Cómo es posible que te atrevas a hablar de compasión? Maldigo el día en que te dejé entrar a mi casa. Usted lo hizo. Usted me denunció, ¿verdad? ¡Conteste! Usted me entregó a la policía, dígame. Yo solamente confié en la justicia. Y de la investigación resultó que terminaras aquí. Esto lo pagará. La voy a arruinar, señora. Cuando salga de aquí, lo verá. Le voy a contar todo a la policía. Voy a presentar una denuncia, ya lo verá. Si tú me acusas, tu papá será el que responda. ¿Qué es lo que dice? No le entiendo. Viví muchos años creyendo que era responsable de un homicidio. Sin embargo, el responsable fue él, Arzú. Sí, lo hizo tu padre. No me importa quién es, o qué tan poderoso o peligroso pueda ser. De ahora en adelante, la gente de esas tierras tiene mi protección. Puede venir con todo un ejército si quiere, de todas formas, no podrá adueñarse de nada. Toda esa gente no comprende nada. Si les das un poco de dinero, ellos harán sin dudar cualquier cosa que les propongas, ¿de acuerdo? ¿Cree que todos son iguales a usted? Que se puede comprar con dinero a cualquier persona. Ya verá que está equivocado. Pues yo nunca me he equivocado en toda mi vida. Siempre hay una primera vez. Eres muy parecido a tu padre, ¿sabes? Muy apasionado, idéntico, aunque estúpido. A mi padre no se atreva a mencionarlo nunca, se lo advierto. Soy yo quien está frente a usted, no él. Y mientras yo esté con vida, usted no va a tocar un solo metro de esas tierras. Y no lo debe olvidar. ¡Suéltenme! ¡Suficiente! ¿Cree que se va a salvar, señora? De todos sus crímenes implicando a mi padre, ¿cierto? Yo no estoy implicando a ninguna persona. He sufrido por un pecado que jamás cometí. Pero la verdad surgió del modo más inesperado. Y fue tu padre el culpable. Sabe, es el demonio. Toda su familia, sus hijos, sus nietos e incluso Melek, cuya familia mandó a matar. Se van a enterar de todo lo que hizo. Veremos si sigue tan tranquila. Mi único error fue dejar que mi hijo se casara con la hija de un asesino. Tú eres igual a él. Él no recibió el castigo merecido, pero tú lo recibes. Ahora lo vas a perder todo. Usted lo dijo. Soy hija de Nekte Karagaz y lo sabe. Y no pierdo fácilmente. Dime cuándo se ha ocupado tu padre de ti. No lo hará esta vez. Ya no tienes a la familia Miroglu para que te brinde su apoyo. Ya no tienes esposo, no tienes hija. Ya no eres nadie, Arzú. Eres una don nadie. ¡Dije que me suelten! ¡Ya basta! ¡Suéltenme! ¡Ya! ¡Suéltenme! No me asusta. No me asusta usted, ni todos sus hombres tampoco. Esa tierra puede ser la tumba de alguno de los dos, pero jamás será la mina de oro que usted espera explotar. Todo lo obtiene a base de amenazas, abusando de los más débiles. Solo que ahora no.
Ahora va a enfrentarse conmigo. Así que hágase a la idea. Pero jefe, ¿lo vamos a dejar ir así? ¡Lárguense! ¡Todos váyanse! ¡Largo! 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 ¡Es suficiente! ¡Largo! ¿Ves? No pasa nada. No fue como pensabas. Mira, te dije que no fueras prejuiciosa, mi amor. Hola, Zeynep. ¿Cómo estás, linda? En serio, me da gusto verte por aquí. Por cierto, felicidades por lo de su boda. Gracias. Estoy mejor y espero ya me pueda recuperar. Te ves bien. Pronto pasará. Te vas a recuperar. Ya verás que así será. Sí, pues trato de mantenerme animada. El doctor me dijo que lo hiciera. Estoy un poco atrasada en las lecciones, pero ya me actualizaré. No te preocupes por eso, amiga. Yo te puedo prestar las notas. Puedo hacer una copia y ponerte al corriente. Qué linda eres. Bueno, ya tengo que ir a clase, Zeynep. Pero si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Está bien. Bueno, ya nos veremos. Que tengas un buen día. Sí, gracias. Ya volviste al colegio. Muy bien. Hoy veremos si eres bien recibida, Zeynep. Supongo que debes estar acostumbrada al café de grano, ¿verdad? Pero aquí solo hay este. Tómalo. ¿Y ahora? ¿Decidiste ser mi ángel guardián? Siento que te olvidaras de dónde estamos. Porque en un lugar como este no existen los ángeles. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué te ríes? ¿Qué podría querer de alguien que cayó en la cueva de León? Ayudarte. Cuando uno extraña mucho saborear una taza de café, hasta el café falso resulta un consuelo. Adelante. Pregunta. ¿Cómo es que alguien como yo puede saber algo sobre el café? Bueno, no siempre he sido como ahora. Fui diferente. Nunca entraba al banco sin antes haber pasado por la cafetería más famosa. ¿Y sabes qué? La gente me reconocía por mi paladar. Y por el sonido de mis zapatos de tacón, desde luego, ¿eh? Respeto, amor, reputación. Lo tenía todo, sí. ¿Por qué? Tenía esto, ¿entiendes? Tenía mucha gente a mi alrededor mientras desfalcaba al banco y depositaba en mi cuenta. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo me preguntas qué sucedió, linda? Pues esto me sucedió. Las personas que me mostraban respeto, cuando más las necesitaba a ellas, en cuanto llegué aquí, ¡boom! Caí aquí, desde el edificio más alto, ¿entiendes? Yo era una roca. Me desintegré. Todo lo que fui, todo mi futuro, lo perdí. Y solo me queda la prisión. Iba a perderme o tener una nueva vida. Decidí renacer a una nueva vida.
Para mí aquí es como el cementerio. Puedes estar viva o puedes estar muerta. Yo también pensaba como tú cuando llegué. Y aunque no quieras, con el correr del tiempo acabarás siendo como ellas. Yo no era como ellas cuando llegué. Era universitaria, jugaba tenis, vivía en un hermoso lugar. Viéndome ahora, ¿podrías creer que una vez fui así? Nunca. Lo sé. Tienes que cambiar cuando vives en este lugar. Porque no tienes otra salida. Ahora eres parte de esta comunidad. Nunca. Jamás seré como ellas. Mejor no te resistas. Te vas a adaptar más fácil, mientras menos resistencia pongas. Te van a dejar vivir más tranquila si solo te vuelves una de ellas. Lo siento. Yo no puedo hacer eso. No lo haré. Tan solo el año anterior era como ellas. Ande, por favor, señora Zeynep. Si está tratando de distraerme en mi estudio, es mejor que no lo planee. Anda, ya es tarde, Linda. Va a empezar nuestra clase. Bienvenidos. ¿Y qué? ¿Qué tal estuvo su luna de miel? Díganme.